Bueno, sean bienvenidos una vez más a la segunda parte de Cinepixel Responde. Lo sé. Tardamos casi 2 semanas en subir la segunda parte. Pero salieron un buen de sets y pues tuvimos que hacer la review y ya, ustedes entienden. Pero ya estamos aquí. Así que tomen asiento y espero disfruten el video. Vas, patrón, contesta sus preguntas. ¿Qué te motivó a hacer videos en YouTube? Bueno, realmente nunca tuve en mente hacer videos para YouTube. No era como que mi prioridad. Pero desde un inicio hasta la fecha, hago las animaciones porque son parte de mi pasión. Es lo que me gusta y lo disfruto haciéndolo. Entonces, yo diría que mi motivación para hacer estos videos es que yo también soy fan de mis propios videos. Hago lo que a mí me gustaría ver, lo que de pequeño me gustaba ver. Entonces, me divierto haciéndolos y cuando los termino y los veo digo, wow, eso está genial. Esa es mi motivación. Cumplir ese deseo que llevo por dentro de hacer esto. ¿Es tu set favorito de Halo y de Call of Duty? Bueno, de Call of Duty tal cual no tengo un set favorito, ya que me encantan todos los que son de la Segunda Guerra Mundial, pero no todos han llegado a México, así que no tengo uno por el momento. Pero de Halo, si tuviera el Scarab, obviamente diría que el Scarab, pero no lo tengo. Así que me quedo con el primer elefante. Por mucho, ese va a ser uno de los sets más geniales que salieron y me quedaría con ese. ¿Eres amigo o conoces en persona a Ángel Pocket 01 y a la Sombra? Yo los considero amigos, he hablado con ellos bastante, me han ayudado mucho en algunos videos, pero lamentablemente no los conozco en persona. Ambos, los tres, somos de distintos estados, así que no hemos tenido la oportunidad de conocernos y eso sucederá apenas en julio, en la reunión que se va a llevar a cabo. Va a ser la primera vez que los pueda conocer en persona y creo que eso va a ser genial. Así que obviamente tienen que estar ese día para ser testigos de ese evento. ¿Por qué decidiste crear tu canal y ponerle como nombre Cinepixel? Bueno, es un poco raro. De hecho, cuando creé Cinepixel, creo que eso fue lo último en lo que pensé el nombre. Y es que quería algo que fuera como que tuviera que ver con cine, pero que a la vez no fuera cine. Así que dije, vamos a ponerle Cinepixel. Separado es, no tengo el pixel, o sea, sin el pixel. Y después dije, oye, eso suena como sin el pixel, como de cine, así que lo sé, es un poco raro y nunca me han comprendido totalmente esto, pero eso es el significado de sin el pixel, o sea, no tienes el pixel, pero a la vez es cine, entonces es raro, ni yo mismo me puedo entender por qué le puse así, pero creo que suena genial. ¿Cuál fue tu primer set? Bueno, mi primer set de coleccionista fue de Lego. Tendría como 6 años y fue un cochecito pequeño, unas 50 piezas, que era 3 en 1. Se hacía coche, se hacía lancha y se hacía avión. Era de los de Lego Aventuras o algo así. Uy, fui feliz con ese set y desde ahí fue que dije, voy a coleccionar estos. De Halo, mi primer set fue el primer Warhawk que salió y pues esos son mis primeros sets que tuve. ¿Harías un tutorial de cómo hacer un stop motion tan profesional como el tuyo? Bueno, no considero que mis videos sean profesionales, no aún. Pero sí he contemplado la idea de hacer un tutorial. De hecho, desde Lobo Solitario estoy trabajando en eso, pero no lo he podido llevar a cabo ya que quiero que sea muy bueno. Hace mucho tiempo yo también busqué tutoriales en español y hasta la fecha no he encontrado ninguno que sea muy bueno. Así que quiero hacer uno que les pueda servir, que a los que van iniciando les permita tener las posibilidades de aprender y de llevar a cabo esta técnica y que puedan aventurarse a hacer sus propios videos, como yo lo hice hace algunos años. ¿Te crearías otro canal para subir gameplays de Halo o de otros juegos? No tengo nada en contra de los gameplays, pero no me gustan. Es algo que yo nunca haría. Y pues creo que no, nunca me van a ver haciendo un gameplay, al menos que me inviten y sea parte de, pues como invitado tal vez sí, pero que yo los realice, no, nunca. ¿Dónde compras los sets? Bueno, no tengo una tienda en específico para comprarlos, simplemente cuando ya sé que están llegando me voy todo el día a la calle y visito tienda por tienda hasta encontrarlos. No tengo una tienda de preferencia, así que donde estén es donde los compro. ¿Qué te llevó a comenzar a ponerle voces a tus videos? Bueno, como pueden ver en mis primeras animaciones los personajes no hablaban. Todo lo que quería expresar era a través de los movimientos que estos hacían.
Y es que a la vez esto se me hacía un poco más fácil, ya que el hecho de ponerles voces y todo eso tenía un poco más de... era más elaborado. Y yo no estaba aún suficientemente preparado para hacer ese tipo de cosas. Obviamente ya después me di cuenta que si quería contar historias más trascendentes, tenía que hacer que los personajes hablaran. Ya que mediante esta forma no solo podían expresar lo que pensaban, sino lo que sentían. Y eso le daba mayor realismo a la historia. Y creo que fue uno de los puntos más favorables que hice de pasar a videos totalmente mudos a que ya pudieran hablar los personajes. Y creo que fue muy bueno ese cambio. ¿Aproximadamente cuánto te tardas en tus videos? Bueno, hoy en día es más difícil dedicarle más de mi tiempo a los videos, ya que estudio, también tengo muchas actividades que hacer. Entonces cada vez es menor mi tiempo el cual puedo dedicarle a las animaciones, pero no lo voy a dejar de la noche a la mañana. Así que en un video promedio de 3 minutos ando tardándome cerca de un mes. Y sé que es mucho, pero es lo más rápido que puedo trabajar. Por eso ya no subo videos tan frecuentemente, porque me es difícil estar haciendo animaciones ya. Entonces lo compenso con los reviews o otro contenido. Y espero eso sea muy bueno y que lo puedan aceptar y no solo se quede ahí como algo más, sino que sean videos en espera de una animación, para no dejar el canal por un mes sin subir ningún tipo de contenido. Wow, creo que esta pregunta sí está muy compleja y es bastante, pero vamos a responderla. ¿Cómo conseguir las voces de algunos personajes, como por ejemplo el jefe maestro? Bueno, cuando inicié con esto de quererle ponerle voz a los personajes, a través de la página de Facebook fue que hice las convocatorias. Y muchos me enviaron su prueba de audio para ver si eran aptos para hacer algún personaje. Y fue ahí que conseguí a grandes personas que hacen la voz. Creo que hay mucho talento en mis videos. Simplemente escuchen las voces, van a decir, wow, estos de verdad son talentos. La voz del jefe maestro, en verdad, perfecta. O sea, tú la escuchas y te quedas wow. Las demás voces, las del Reco Negro en la partida final, la voz de Halo Megablocks México, todas esas voces la aportan mucho a mis videos y se los agradezco que me puedan apoyar participando en ellas. Vamos con la siguiente. ¿Cómo te sientes al terminar un stop motion? Creo que cuando lo termino es el momento que lo subo a YouTube y que las personas lo pueden ver y te responden diciéndote: Ese video me gusta, es una porquería. Creo que en ese momento es cuando en verdad siento que termina mi trabajo. Porque durante todo el proceso que lo hago, sí hay momentos donde digo, ya no puedo, quisiera dejarlo a la mitad. Esto es muy cansado, creo que no va a quedar como yo quiero. Creo que no les va a gustar. Hay infinidad de cosas que me impiden, que me bloquean. Pero al final no me rindo y digo, vamos a terminarlo. Y así es todo el proceso durante el largo tiempo que estoy realizándolo. Y todo eso, todo ese proceso de animación, de edición, todo lo que conlleva al final, cuando las personas te dicen, me gustó tu video, wow, en verdad. Las personas que me han dicho que soy inspiración para ellas, eso me llena mucho. Me satisface completamente y me da fuerza para seguir haciendo esto que hago. Yo esto lo hago porque me gusta. Y en verdad los disfruto mucho. Y disfruto más el saber que los demás pueden igual disfrutarlo de la misma manera que yo lo hago. Eso es lo que pasa. Y respecto a tu comentario, muchas gracias. En verdad es muy halagador. No sabía que tenía fans allá en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Chile. Es genial, en verdad es genial. No creí llegar tan lejos. Pero ahora que lo veo digo, wow, muchas gracias en verdad. Se los agradezco. ¿Cómo haces la voz del noob y podrías hacerla en vivo? No la puedo hacer en vivo porque sí lleva un poco de edición para hacerla más aguda, pero lo que le da esa característica al noob es que el noob soy yo. O sea, creo que si nos pusieran en comparación, tenemos casi los mismos aspectos, la misma suerte. Bueno, en especial con las chicas, porque ambos somos pésimos conquistando, así que creo que eso es lo que le da cierta esencia al noob, ya que lo que hago yo lo llevo a través del personaje. Entonces,
Eso es lo que hace el no... El no... ¿Qué marca de cámara es mejor? ¿Nikon o Canon? Bueno, realmente eso de pelearse por Nikon o Canon es como pelearse por Xbox o Play. Tú eliges el que más te gusta. Yo tengo Nikon y con esta cámara me voy a quedar. Realmente no importa la cámara, lo que importa es qué haces con ella. Eso es lo que le da importancia a la marca. ¿Y por qué? ¿Por qué no pones tu cara? ¿Por qué no pongo mi cara? Es que soy muy feo, realmente. Me detectaron fealdad aguditis. Entonces el doctor me prohibió aparecer en cualquier tipo de lugar público, en fotos, en videos. Me dijo, en verdad, si quieres hacer algo por las personas, no te muestres nunca. Tu cara es horrible. En verdad, tantito te vean y van a llorar, van a salir corriendo y te van a hacer sentir mal, así que mejor no aparezcas. Obviamente, pues me dotaron de una voz tan sexy, así que lo compensa con mi cara, así que nada, no es cierto. Si quieren ver cómo soy realmente, pues les voy a dejar aquí abajo un video donde yo participé en mi otro canal, a ver si adivinan quién soy yo. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz, más triste y más vergonzoso? Bueno, creo que mi momento más feliz fue cuando vi Star Wars The Force Awakens. Oh, vaya que estaba esperando esa película y hasta llevé mi sable a la sala de cine. Mi momento más triste, bueno, creo que sería cada vez que una chica me rechaza. Pero pues, ya me estoy acostumbrando. Y mi momento más vergonzoso, pues, suelo tener 2 o 3 al día. Así que creo que eso no aplica en mí. ¿Y qué es lo primero que haces antes de empezar a grabar? Bueno, lo que hago es poner mi disco, el concierto de Michael Jackson. Y eso es lo que hago, nada más. Pongo música y empiezo a trabajar. Obviamente, siempre y cuando sea de Michael Jackson o Queen. ¿De dónde sacaste la idea del osito de peluche? Bueno, quería poner en mis videos algo, un pequeño easter egg que estuviera oculto en todos y cada una de mis animaciones y que costara trabajo identificarlos, ya que planeo, y aún lo tengo en mente, que cuando llegue a hacer mi último video o en algún punto de, no sé, del canal, voy a regalar algo a aquellos que encuentren en todos los videos el osito. No se los voy a decir, obviamente, aún cuando, pero en todos los videos está el osito, así que pues creo que tienen trabajo. ¿Por qué no haces reviews con tu voz? No necesariamente tu cara, sino explicando especificaciones como los demás. No le encuentro mucho sentido. No se me da eso de, bueno, y aquí tienen al Warhawk. Aquí tiene sus 4 llantas de plástico. No sé, no se me ocurre qué es lo que diría. Prefiero que sea más práctico el video. Que veas lo que quieres ver del set. Obviamente ya sabes muchas cosas, pero más que nada lo que te interesa es si te llama la atención. Si lo vas a comprar, quieres ver qué es lo que trae. No tanto que te digan si es bueno o malo. Eso es a mi parecer. No le encuentro como que esa chispa al hablar en mis videos, pero creo que me gusta cómo lo hago. Bueno, aquí otra vez son varias preguntas, pero pues es la voz del Master Chief, que obviamente cómo le voy a decir que no. ¿Ha habido algún stop motion del cual no te haya agradado al terminarlo? No del todo. Sí, he intentado, he dejado varios proyectos sin terminar. Por lo mismo de que digo, no me gusta. Creo que uno de los que diría no me gustó fue la tercera parte de Lobo Solitario. No me gustó mucho porque fue mucho bla 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 bla. Y hubo muy poca acción, aunque era necesario esa información para poner más clara la historia, pero siento que le faltó un poco más de esencia. ¿Qué carrera estudias? Bueno, estudio Ciencias de la Comunicación y esto es porque es como un pequeño brinco para poder estudiar cine. Bueno, así quise hacerlo. ¿Te consideras más fan de Halo o de Star Wars? Bueno, es una pregunta muy difícil, no puedo irme de un lado a otro. Desde que nací, la fuerza era intensa en mí, pero también tenía mi rifle de batalla, así que ¿para qué pelearse? ¿Para qué elegir uno de los dos cuando puedes tener a los dos en tu vida? ¿Ya compraste el libro Luna de Plutón? No lo he comprado. Sé que es un éxito de ventas en toda la habla hispana, pero no he podido irlo a comprar. Ya pronto lo leeré. No es cierto, no lo voy a leer.
Tenga mis saludos, jefe maestro. ¿Cómo es tu cara? Bueno, les dejaré una foto, pero no soy muy bueno en las fotos. Siempre es algo horrible, así que pícale el video en la descripción. Ahí está el video donde participé. Si no, aquí mismo puedes, en la pantalla va a aparecer el link. Esa es mi participación en Legalicen a las 16, así que adivinen quién soy. ¿Cómo se siente ser un ídolo para algunas personas? Bueno, es difícil. Conforme el canal ha ido creciendo, es más la responsabilidad que tengo. No tanto como figura o algo así, sino por el hecho de que hay personas que esperan mucho de mí. La calidad, sé que va a sonar raro, pero mis videos dirían, haces tus videos, haces animaciones, ¿y eso qué? A muchas personas les gustan y he visto que muchos, para muchos he sido inspiración. Entonces es difícil, ya que quiero que puedan ver en mí esa figura de superación. Pueden ver mis primeros videos, no eran mejores que los de ustedes, pero decidí seguirlos haciendo, aprender, mejorarlos cada vez más, y hoy en día pues no he alcanzado la perfección, pero he mejorado mucho. Y eso es lo que quiero que vean, que las cosas pueden ser posibles si ustedes se las proponen. Eso es lo que siento, no tanto ser un ídolo, sino una figura de inspiración. ¿Volveremos a ver al Noob? Sí, obviamente lo van a volver a ver. ¿Quién no quiere ver al Noob? Bueno, tal vez no ahorita, ni al siguiente video, pero va a regresar. En algún punto tiene que regresar, no sé cómo, pero creo que va a regresar, a lo mejor en flashback o yo qué sé. ¿Cuál fue tu mejor inspiración para hacer una stop motion? Sonará raro, pero y dirán, ese tipo tiene problemas con las chicas, siempre les va mal, pero hace algunos meses, no, ya tiene más, hace casi un año, el video es el de infección, creo que sí es el de infección, lo hice para sorprender a una chica que le gustaba Halo, y dije, uy, de aquí soy, vamos a hacerlo, y intenté hacerlo lo mejor posible para que la pudiera sorprender, y no sé, ilusamente creer que diría, wow, Luis, eres el mejor, quiero estar contigo, pero pues no, creo que no funcionó, pero mi inspiración varía, depende de la situación. Aunque siempre quiero hacer las cosas bien, así que esa también es parte de mi inspiración. Hola, Sin el Pixel. Te sigo desde hace más de 2 años, más bien un poquito más. Y pues me encanta tu trabajo y quisiera saber si podrías darme unos consejos para hacer un stop motion. Gracias por tu tiempo. No, me cuesta trabajo cuando me piden consejos porque no es como que te diga, oye, agarra tu cámara, agarra un foco y ponte a hacer un video. Eso cualquiera te lo puede decir. Te podrá decir, no, pues utiliza 12 cuadros, 18 cuadros por segundo, evita que la cámara se mueva, ten buena iluminación, no sé, cualquier cosa técnica, pero eso cualquiera te lo podrá decir. Lo que te diría es que inténtalo. No te quedes a la espera de, oye, ¿qué pasaría si hago un video? Oye, ¿por qué no hago un video? Aunque digas que tu video está mal, que no tiene la calidad, tú hazlo. ¿Qué te va a importar si tiene la calidad o no? El chiste es que lo hagas, que lo disfrutes, que veas de lo que eres capaz. Una vez que lo hiciste, vas a poderte dar cuenta qué es lo que te falla, qué es lo que podrás mejorar. Tú solo vas a ponerte tus límites, así como saber tus posibilidades para poder mejorar. Eso es lo que te podré decir. Inténtalo. Cualquiera de ustedes, intenten hacer lo que sea. Ya después se preocupan por si está bien o si está mal, pero háganlo. Hola, antes que nada quiero decirte que eres un gran animador y que veo tus videos desde que subiste el de los Avengers. Wow, aquí tenemos a un veterano. ¿Algún día harás un sorteo y es cierto que después de Lobo Solitario dejarás YouTube? Sí, planeo hacer un sorteo. De hecho, pronto va a ser el aniversario del canal, así que habrá muchos premios. Y pues no pienso dejarlo aún porque, bueno, no pienso dejar aún YouTube porque sigue Call of Duty vs Halo. Pero sé que esta serie me va a llevar casi un año, entonces en un año termino la carrera, no sé qué vaya a venir. Y sé que en algún punto pues dejaré de hacer videos. No porque ya no quiera hacerlos, sino que ya no podré hacerlos. Tal vez
Ocasionalmente llegué a hacer uno que otro, pero ya no podré tener el tiempo para hacer esto. Lamentablemente creces y te tienes que hacer adulto, tienes que trabajar y... Ah, lo sé, es horrible esta vida de adulto. Quisiera ser niño y poder disfrutar de las cosas como lo hacen los niños, pero así no es la vida, así que en algún punto tendré que decir adiós a Sin el Pixel, pero aún no será ese día. ¿Por qué tuviste que matar al noob? ¿Por qué? Dime por qué Sin el Pixel. Ok, bueno. A ver. El único que va a contestar esta pregunta soy yo. Así que, por favor, ¿sabes por qué? O sea, yo leí el guión de Call of Duty vs. Halo. El primer episodio, lo leí completo. ¿Y sabes qué? Yo aparecía, yo era la estrella. O sea, en el primer episodio iba a aparecer yo. Toda la historia iba a ser yo. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que querían bajar mi salario. O sea, me querían pagar la mitad de lo que ya me pagaban. Y pues les dije, oye, ¿qué te pasa? Obviamente no voy a aceptar. ¿Y qué crees que fue lo que hicieron? Así es, me mataron en el último episodio para que ya no pudiera aparecer en Call of Duty vs. Halo. Lo sé, así es la industria del cine. Ay. ¿Y sabes lo que es de mí ahora? Vendo bonais afuera de las primarias, eso es lo peor que pude haber hecho. Yo, teniendo una carrera... No, nunca firmo en contratos, chicos. ¿Cómo era tu visión de cuando creaste el canal? Pues... nunca creí que ni siquiera alcanzaría los 1000 suscriptores. Cuando inicié, pasó medio año y tenía como 100 suscriptores y... de hecho, nunca me importó la cantidad de suscriptores que tenía. Nunca creí que mis videos los vieran y... pues lo hacía por gusto. Después fue creciendo la cantidad de suscriptores. Después dije, wow, ya son 10.000, 15.000, 20.000. Ahorita son casi 28.000. Y me gustaría que esto pudiera crecer aún más. Que... no sé, sigo teniendo ese sueño de que algún día Megablox me diga, oye, ¿qué crees? Nos gustaría que hicieras una animación para nosotros. Y pudiera hacerla como la que aparecen en su canal. Pero sé que aún falta mucho para que eso pueda suceder. Y que para que eso sea posible tengo que mejorar muchísimo. No pierdo la esperanza, pero creo que esa sería mi visión actual. Poder lograr muchas cosas. Bueno, esto ha sido la segunda parte de Sin el Pixel Responde. Gracias por estar una vez más con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Un mensaje? Ok. Bueno, aquí el jefecito Luis Rojas dice que tiene un mensaje para ustedes y que no se va a ir sin antes decírselo, así que los dejo con él. Y con él despedimos el video, así que gracias por estar aquí. Bueno, antes de terminar este video quisiera darles unas pequeñas palabras. Un poco de experiencia, ya que muchos me han pedido que les dé consejos o qué es lo que les podría funcionar para hacer sus videos. Y creo que no es como consejo, no soy yo quien para poder dar un consejo. Pero les brindo un poco de mi experiencia, lo que me ha pasado. Y es que, aunque tengan a veces una idea que quieran llevar a cabo y tengan miedo de que nadie los apoye, háganla. Realmente nadie los va a apoyar. Habrá personas que se interesen en lo que están haciendo de una buena manera o de una mala manera. Pero no les debe importar a quién tienen para poder hacerlo. Ya que cuando las cosas se pongan feas, nadie va a estar con ustedes. Te dirán, ah sí, inténtalo y todo eso, pero eso son palabras. Lo que realmente importa es esa fuerza, esa motivación por salir adelante. Y sé que dirán, ¿eso qué con mi video? Que a veces es difícil. A veces es difícil pensar y hacerlo. Porque creemos que no somos lo suficientemente aptos para lograrlo, para alcanzarlo. Imagínense cuando yo inicié. Mis animaciones eran un asco. Y veía las de los demás. Las de los estadounidenses decía, wow, esas son obras maestras. Nunca creí que podría igualarme a esos videos. Pero no me rendí. Obviamente, a veces las personas no creían en mí. Y eso no me importó. No, porque lo disfrutaba y sabía que esas personas solamente daban su opinión. Eran comentarios. Quien realmente hacía las cosas era yo, así que de mí dependía que lo hiciera o no. Y eso es lo que les puedo decir, hagan las cosas sin esperar nada a cambio. Y sé que suena cliché, pero de verdad háganlo, hagan su animación. No busquen compararse qué tan buena es con la de alguien, háganlo por gusto. Después van a empezar a
a evaluar qué tal les salió, qué pueden mejorar, qué fallaron. Pero háganlo. Y pues ya estoy trabajando en Call of Duty vs Halo, así que espero pronto pueda sacar el primer episodio. Van a ser 6 episodios, así que va a ser bastante trabajo y creo que esta historia va a ser genial. Muchos dirán, Halo va a ganar obviamente contra Call of Duty, tienen armaduras y todo eso. Y eso es lo interesante. Obviamente todos sabemos que ganarían, pero el que escribió la historia sabe muy bien dónde pegarles a los de Halo. Así que créanme que las cosas van a estar muy, muy iguales. Y eso es lo interesante, porque al final la batalla va a ser épica. Pero pues pasarán algunos episodios para llegar a ese entonces. Y otro favor, antes de ya finalizar con esto, que dirán qué aburrido es este tipo. Visiten mi canal, mi nuevo canal, de Michugo. Sé que es algo completamente distinto a lo que estoy haciendo, pero es algo que también me gusta mucho, el cine. Y como ustedes saben, Cine El Pixel inició así, con ese tipo de cortos y esos que al final terminé eliminando, pero surgieron otra vez. Surgieron mis ideas y ahorita le estoy echando muchas ganas a este canal. Habrá cosas buenas, son mis primeros videos, tal vez no sean tan buenos, pero es el inicio. Así que les pido por favor, vayan a ese canal. El link obviamente está aquí abajo en la descripción. Vayan, vean los videos, coméntenlos, opinen. Y lo que es más importante, si consideran que es bueno, suscríbanse. En verdad, sería muy, muy bueno ese apoyo que me podrían brindar. En verdad, se los agradecería mucho. Y ya para terminar, gracias por estar aquí una vez más. Espero pronto hagamos otra dinámica así. Es interesante. Habrá muchas sorpresas, créanme, habrá muchas sorpresas muy pronto. Así que estén al pendientes. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima.